Todo lleno este, mira. Mira cómo está. Hoy estamos en el Foix. Hemos vuelto de nuevo por primera vez después del confinamiento. Y estamos impresionados porque está totalmente salvaje, ¿eh? Bueno, mucho mejor, porque así por lo menos cuando estás corriendo se ve que está la naturaleza totalmente nada tocada. Está muy guapo. Está súper verde. Muy verde. Y muchos de los caminos, además cuando empieza justamente este camino, estaba súper, súper lleno de monte alrededor. Pero bueno, ya luego ahora se abre como antes. Y está bastante bien. Hemos hecho todo el ejercicio del mundo, pero este confinamiento igualmente, la verdad es que seguimos en baja forma, ¿eh? Oye, ¿eh? Ah, ¿tú te sientes muy bien? Yo estoy mejor forma que cuando empezamos. Ah, ¿sí? Porque la había perdido totalmente, claro. Mira, pues mira, qué suerte la tuya, porque la mía no es. Yo la verdad que lo estaba comentando con ella ayer, que empezando en la semana que podíamos correr, no, estaba nada bien de forma. Y eso que tengo cinta de correr, la he aprovechado, telaraña, la hermana de Spiderman, la he utilizado, la he aprovechado, hemos hecho fuerza, hemos hecho de todo. Entrenamientos de HIIT y semanalmente, constantemente. Creo que hacía unas 5 a 6 horas semanales. Y es igual, tío. O sea, ¿cómo se nota el no haber hecho ejercicio en el exterior? Vaya bajada, ¿no? Nos hemos echado. No hemos dicho ni una sola palabra en toda la bajada. Y aquí ya estamos ya en el puente que siempre pasamos. Fíjate, siempre paramos aquí. Por más que diga que no estoy muy bien en forma, pues hoy, mira, me estoy asombrando a mí mismo. Lo bien que está yendo. Todavía nos falta el recorrido alrededor del lago, o sea que con lo cual, ahora veremos qué tal. Es un acueducto, ¿eh? Si volvéis a venir por aquí, esto es nuevo. Porque todo esto no estaba. O sea, bueno, el murillo este no estaba. Estaba esto normal, pero esto no estaba. Estaba comentando con Chris y lo más seguro es que sea por los motoristas y tal, porque esta zona de aquí se utiliza un montón para, bueno, ciclistas, motoristas, hasta gente que viene en coche.
aunque no lo digamos muy alto, pero como hay muchas curvas, pues se animan. Mirad, ahí dice, a ver si se puede ver luego, pero ahí dice curva 40 y hay como un zigzag, o sea que hay una curva bastante jodida. Pero bueno. Hay agua, ¿eh? Sí. Un montón, ¿eh? Bueno, ya desde arriba se veía que había bastante. Hostia, cómo rebosa, ¿no? Hay un montón. Sí, para que podáis ver la magnitud, o sea, todo esto es el embalse o la presa que aguanta el embalse, o la pared, el muro. El pantano. Y esto es el pantano. Y esto que está aquí es como el desahogo. Está lleno, qué guay. El pantano que tiene el parque del Foix, creo que una de las zonas más bonitas que me gusta es esta, porque es tan boscosa que no entra ni la luz del sol. ¿Eres la última? Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tu bici? Me la dejo, he decidido bajar andando. Vale. Pues nada, venga, vamos. Si el trozo es el mejor. Si el trozo es el más guapo. Hola. ¡Hombre, me parece que solo hemos visto antes, ¿no? Sí. ¿Vosotros? Sí. Hasta luego. Ay, bueno, ya estamos llegando ya casi a Castellet. Vamos a ir a desayunar, vamos a cortar ahora. Y nada, estamos con un bocata en la boca. ¿Qué era lo que estaba diciendo cuando dijimos que íbamos a comer un pedazo de bocata? ¿Qué? Mira cómo sale el queso. ¡Hola, chaval! Mira cómo sale el queso. ¿Lo toques? Que vivimos juntos. Relájate. Porque realmente de aquí hemos salido, ¿a qué hora? ¿A las 7 de la mañana? Sí, por eso. A las 7 de la mañana, hemos llegado antes de las 9 y todavía no están abiertos. Pensábamos que iba a estar abierto para cuando llegáramos. Así que, bueno, vamos a esperar un momento. 10 minutos. Qué hambre, tío. Vais a ver el bocadillo más rico que ponen aquí. Es el de tortilla. ¿Francesa con queso? Sí, bueno, porque somos más o menos vegetarianos. Por